Queridos vecinos, gracias. Gracias a todos vosotros porque en este 2023 habéis decidido mayoritariamente confiar una vez más en este magnífico equipo de gobierno y en mi humilde persona como alcalde vuestro. Muchas gracias de todo corazón. Este año, especialmente este año, quiero compartir la alegría de las fiestas y expresaros mi gratitud porque me habéis permitido formar parte de la historia de Abanilla, de la historia de mi municipio, del municipio que me vio nacer. La Navidad nos brinda la oportunidad de ilusionar a los más pequeños y es emocionante ver cómo vosotros os unís todos y participáis en este propósito. Permitidme por ello que agradezca en primer lugar a mi equipo de concejales el magnífico trabajo que están realizando para ofrecer una programación extensa y variada para todos, pero sobre todo por sacar adelante todas las actividades navideñas por la ilusión y por la diversión de los más pequeños de nuestro municipio. Gracias, gracias por ese espectacular encendido navideño donde conseguisteis transformar esas caras de sorpresa e ilusión en los más pequeños. He de confesaros, queridos compañeros, que el primer sorprendido fui yo. Pero eso solo fue el pistoletazo de salida de muchísimas más actividades, de representaciones teatrales, de exhibiciones musicales, de torneos deportivos, actividades para toda la familia, que como sabéis se culminarán con la llegada de los Reyes Magos. Porque la Navidad en nuestro municipio es más que eventos, es una experiencia que abraza a todos, a grandes y pequeños, en torno al nacimiento de nuestro niño Dios. Nos quedan muchos días por delante para seguir celebrando juntos estas Navidades, con una extensa programación para todas las edades. Tendremos actos solidarios, tendremos competiciones deportivas, obtendremos talleres y juegos infantiles. Por supuesto, la visita de Papá Noel, la Nochevieja infantil y un gran recibimiento a los pajes reales de los Reyes para la gran cabalgata de Reyes Magos. Como veis, hemos elaborado un gran programa navideño para toda la familia. Pero también quiero aprovechar, si me lo permitís, esta ocasión para haceros un pequeño balance de lo que nos ha dejado este año 2023. Ha sido un año de muchos comienzos, es cierto, que muchos comienzos que aún están por terminar, pero que avanzan a un buen ritmo. Porque a buen ritmo va la construcción del nuevo centro de salud. O ya están terminadas las entradas del pueblo, todos los accesos de Abanilla. A buen ritmo van también las dos pistas de pádel, de Macizbenda y de Barina. Y para después de Reyes comienza la edificación de la nueva escuela infantil. Y como todos sabéis, ya está concluido ese rincón en homenaje al paje de Abanilla, en el entorno de nuestra iglesia San José, nuestra iglesia parroquial de Abanilla, que será el lugar que será referencia de nuestro próximo año jubilar. Un largo etcétera que haría interminable este saludo. Por ello, quiero daros un mensaje de optimismo, de unidad, de esperanza en estas fechas. Miremos el 2024 con ilusión, porque vamos a ver proyectos de gran envergadura acabados, que van a situar al municipio de Abanilla a la vanguardia en infraestructuras de la región de Murcia. Pero más allá de los retos, mi mayor deseo para el 2024 es que cada uno de mis vecinos alcance sus propias metas, alcance su sueño, encuentre su empleo y viva en el lugar que le vio nacer. Que acojamos a los que nos visitan con hospitalidad, como nos caracteriza a todos nosotros. Que abracemos a nuestros familiares que vuelven a casa. Que la magia de la Navidad llene vuestros hogares de amor, de paz, de salud, de esperanza y de familia. En nombre de todos los empleados municipales, en nombre del equipo de gobierno y de toda la corporación municipal y en mi nombre propio, os deseo feliz Navidad y un próspero año nuevo.